pocos días de dejar el cargo como gobernador de Tarija, Adrián Oliva dijo que deja la institución en mejores condiciones que el momento en el que la asumió. Según la autoridad, logró reducir la deuda total a un 10%. Debíamos 7.000 millones cuando llegamos, ahora debemos menos de 1.000 y vamos a terminar este año con 700, el 10%. Creo que mejor que cuando llegamos, pero creo que hay muchos desafíos porque tenemos una asamblea que 5 años se ha ocupado. Tarija vive de una sola fuente de ingresos, que se llama regalías. Antes era una gran fuente de ingresos, ¿no? Y hasta en Tarija habían quienes se ufanaban de decir que los tarijeños no necesitábamos de nadie porque teníamos nuestro gas. Hoy es una pequeña fuente de ingresos, la de las regalías. Entonces Tarija no puede sostenerse si no cambiamos el modelo, si no cambiamos la forma de financiar al sector público, si no cambiamos una serie de cosas que son, en este caso, problemas de carácter estructural, no coyuntural, y que van a permanecer en el tiempo mientras no se debata y se reflexione sobre dónde tenemos que ir. Ahora, a mí ya no me toca hablar sobre eso, porque yo, como dicen muy coloquialmente en Tarija, ¿no? Pasa la fiesta y el santo al rincón, entonces hay que preguntar al santo que viene qué es lo que opina. A tiempo de recomendarle al gobernador entrante Óscar Montes que lleve adelante una política de reactivación económica, Oliva confirmó que se alejará de la política al menos durante un tiempo. Es que muchos de los informes que él ha pedido tienen como plazo el 30 de abril, entonces cuando lleguemos al 30 de abril se completarán los mismos. Estamos haciendo todo el esfuerzo por entregar información, por compartirla, y le deseamos todo lo mejor al nuevo gobernador que pueda avanzar en su gestión. Yo he dicho que voy a hacer una pausa, voy a alejarme de la política y bueno, me dedicaré a otras actividades.